Hola, somos los Peachy Boys. Lo que me acaba de pasar. ¿Ustedes en estos días han recibido una llamada como esta? ¡Primo! ¡Ya estoy en la frontera! ¡Voy para allá! ¡Papá! ¡Mi amor! Me acaba de llamar mi primo que está en la frontera. ¡Viene para acá a vivir con nosotros! ¡Toma! ¿Qué? A la hora de decírselo a tu mujer, tienes que tener mucho tacto. Mi amor, tengo que decirte una cosita. Mira, Michael, ni me hables que estoy con el periodo y ando insoportable. ¿Qué tú quieres? Nada, decirte que la ropa huele riquísima, me gusta ese detergente. ¡Vamos a botar la basura! ¡Primo! ¡Primo! ¿Qué? Coge una merendita. ¿Qué te dijo? No he podido hablar con ella todavía. Está muy irritada. Se va a demorar mucho. Me estoy haciendo caca. No. Espérate. Yo te busco una bolsa de nylon, una bulla, tírate para abajo. Ya, mamá, una jabita. ¿No falta una jabita? Mamá, ¿qué haces? ¿Estás viendo la novela? Sí, sí. Está buena, esa novela se ve buena. Sí, ¿qué tú quieres? Porque tú nunca te sientas a ver la novela conmigo. No, lo que pasa es que yo quería decirte que tú sabes, tú te acuerdas que la otra vez... ¡Ay! ¡Ay, yo lo sabía! ¡Coño! Por eso pasan las cosas, mijo. Mira, por eso tú no dejas que nadie entre a tu casa. Ana María se acostó con Juan Miguel. Por eso, Teresa es una pendeja. ¡Eso no puede pasar! ¡Esas cosas no se hacen! ¡Tarrúa 100%! ¿Qué coño tú querías, chico? ¡Ese Juan Miguel es un descarado, chica! ¿Sí? Eso es lo que te iba a decir. No sirve para nada. Buenísima. Buena. No sirve. ¡Baby! Sí, ¡mira lo que te compré! ¡Ay, papi, qué linda! ¡Gracias! Viste, yo sé que tú las colecciones. Esta es la última que salió. Estoy tan feliz. ¿Estás feliz? Sí, estoy muy feliz. ¿Cuán feliz estás? Muy. Bueno, ya que estás feliz, te voy a decir algo. Oye, ¿te acuerdas mi primo papito, el de Cuba? Vino para acá, para Estados Unidos, a vivir un tiempo con nosotros. Así que coge. Sí, con un tiempito. Caca. ¡Echa la agüita! ¡Que está la agüita! ¡Oye, guillotina! ¡Coronel! Oye, qué volar esto es. Mira el perro este. Mira qué raro, mira. Este es el verdadero comebola. Esta gente nada más que comen bolita. ¡Que está feo! Ese perro come mejor que tú. Mira que está aquí, mira. Mira el flaco, mira. Este es el flaco. El flaco. ¿Te acuerdas cuando se quimbaba la gallina ahí en el pueblo? Mira lo que se está comiendo, mira. Se la hizo. ¡Oye, qué volar! ¡Oye! ¡Mira esto! Papi, ¿dónde está toda la comida si yo hice mercado el otro día? ¡Oye, prima! Hay que comprar platanito. Oh, rica estaban las jamas esas. Echame un cigarro ahora. ¡Uy! ¡Suelta eso, compadre! Aquí no se puede fumar adentro en la casa, ¿tú estás loco? Dale para el patio a fumar. Ya, prima, afuera hace un calor del carajo. Oye, que aquí no se puede fumar dentro de la casa, que hay aire acondicionado central. Las cosas tú tienes que decirle, que no se puede fumar aquí. Porque yo ya fumé en el cuarto. ¿En el cuarto? Sí. Vamos, primo. ¿A dónde vamos? A buscarte un trabajo, brother. Que aquí en Estados Unidos hay que trabajar. Esta es la Yuma, vamos. Coño, primo, trabajar en la jardinería. ¿Sí? Coño, primo, en este país hace mucho sol. Yo tengo la piel muy delicada, primo. No. Botar escombros, pintar, construcción. Primo, no hay nada en aire acondicionado. Uno esté fresco. Yo tengo las manos delicadas, primo. Hello. Sí. Sí, para el trabajo, sí, soy yo. ¿Eh? ¿Mecánico? No, ¿qué va? No, ¿qué va, mijo? No, si yo no sé ni apretar un tornillo. Óyeme. No, además me dieron la mano de grasa. No hay nada de gerente ahí. ¡El que tome la asistencia! Mira, primo, yo mejor me voy a dedicar a estudiar inglés. Porque yo estoy cómodo aquí contigo, ¿viste? ¿Qué pasó, primo? ¿Te caíste en el trabajo o algo? ¿De trabajo? ¿De qué, primo? Estuve un consorte ahí que me dijo que hiciera medio un accidente y me daré 2000 cañas. Oye, esas cosas aquí no se pueden estar haciendo. ¡Esta es la ropa blanca! ¡Ay, se me manchó toda! ¿Quién carajo metió este suéter rojo aquí? ¡Michael! ¿Quién metió la ropa de color a lavar con la blanca? ¿Qué tú hiciste? Primo, aquí hay que separar la ropa. Claro, la blanca no se puede mezclar con la de colores. Sí, primo, tú ves, por eso yo no quiero hacer nada en esta casa. Todo me sale mal. Michael, el mongón de tu primo tiró la ropa de color con la ropa blanca y me lo jodió todo. Chica, eso no puedo más, mijo. Primo, ¿sabes a la vez?
Oye, prima, espero que no te haya molestado que se haya puesto tu truza, ¿eh? Eso ya no te sirve, ya. Ella es Yamilka, es Yamilka. Nosotros nos conocimos en la selva debajo de una mata ahí. Como Tarzán y Juana. Mami, esto es una piscina. ¿Ok? Sí. Esto no es el charco ese por donde nosotros cruzamos. Vamos a tirarnos, vamos. Michael, ya, yo no puedo más. El relajito se acabó. No te vayas. Ya, yo me voy. Yo no voy a vivir ni contigo ni con este. Lo siento mucho, pero tú te tienes que ir. Todos los recién llegados son igualitos, exiliados de pan con bistec. No quieren trabajar en nada, quieren vivir del invento como si todavía estuvieras en Cuba. Siento mucho ser una carga. A ver, yo no quise venir para acá. A mí me costó bastante trabajo salir de mi país. Tirarme así, atravesar una selva, para venir aquí a esta tierra extranjera para buscar la libertad que yo en mi Cuba nunca pude tener. Recuerden que ustedes también fueron recién llegados. Sí, es cierto, yo rechacé esos trabajos, los rechacé, sí. Pero no fue por vago, caballero, fue porque yo conozco mi potencial. Mi potencial, yo sé hasta dónde yo puedo llegar. Y ahora que llegué aquí y quiero cumplir mis sueños, me he pasado la vida viviendo en un lugar donde me dicen qué tengo que hacer y qué tengo que decidir y qué tengo que decir, qué tengo que hablar y qué tengo que comer. Y ahora no voy a renunciar a mis sueños. Si me tengo que ir, igual me voy. Coño, primo, perdona. De verdad que nos pasamos, ¿no? Ay, sí, primo, es verdad. Todos fuimos recién llegados. Mira, ¿tú sabes qué? Olvídate de eso. Tú te puedes quedar aquí el tiempo que tú quieras. Y para eso está la familia, ¿verdad, mami? Sí. Pero no me llores, bro. No me llores. No te llores. No, primo, no voy a luchar con eso, primo. Yo estoy bien. Lo dice por los ojos llorosos ese. No, chico, eso es actuación. Actuación. Descubrí que soy actor. Soy actor, es mi sueño. Quiero ser un actor como Morgan Freeman, como Will Smith. Bueno, Will Smith no, porque es muy explotado. Pero bueno, gracias por dejarme quedarme aquí. ¿Ok? Gracias, te lo voy a agradecer en el alma. ¡Yamilka! ¡Pon enfriar los likes! ¡Vamos para la piscina! Bueno, nada. Para eso está la familia. ¡Ponme un like a mí también, primo! ¡Y a la prima! Relájate, mami. Familia. A todos los recién llegados, bienvenidos a Tierra de Libertad, de parte de nosotros, los Peachy Boys.